El conejo es un animal estrictamente herbívoro, entonces eso ha hecho que su dentadura se adapte a la condición de tener que comer mucha hierba y el tipo de masticación supone un desgaste muy potente para las piezas dentales, de manera que esas piezas dentales crecen continuamente. Si no aportamos suficiente forraje, suficiente material de desgaste, lo que ocurre es que esas piezas van a desgastarse menos de lo debido y se va a producir un crecimiento que en la arcada inferior va a tender por la curva que tiene la pieza a crear picos que lesionen la lengua y en la arcada superior va a ocurrir lo contrario, va a crear picos que lesionen el carrillo. Igualmente, si esto se mantiene, al final, por el tipo de dientes que tienen, la raíz también crece hacia el interior del hueso, de manera que se va deformando, va generando deformaciones mandibulares y maxilares, que al final lo que provocan es en la raíz un absceso que genera distintas patologías. Esto acaba convirtiéndose en un problema crónico. De ahí la importancia de suministrar suficiente forraje al animal a la hora de hacer una dieta equilibrada. Gente que piensa que el heno, por ser una cosa así como con un aspecto poco apetitoso, no es lo ideal para él, es mejor el pienso, o las zanahorias, o la fruta, o otro tipo de verdura, pero en realidad tiene que ser su base de alimentación. La dieta correcta tiene que tener un 80% de forraje. Existen multitud de henos en el mercado de distintos sabores para que el animal no se aburra. Entonces, hay que proporcionar un 80% de heno y luego del 20% restante, un 10% de verdura de hoja, porque implica una masticación parecida a la del forraje, un 5% de pienso, sobre todo en animales pues, más jóvenes, en animales más activos. Si el animal es un animal adulto y bastante sedentario, no es necesario ni siquiera dar el pienso. Y luego hay un 5% de chuches, que dentro de esas chuches pueden ser chuches comerciales o pueden ser trocitos de fruta o de verdura carnosa. Si mantenemos esta dieta, el animal no va a tener ningún tipo de patología. Si no salimos de esta dieta, al final acabaremos teniendo un animal muy selectivo, que cada vez coma menos heno y deje de comerlo y finalmente tenga este problema del que estamos hablando. Hay una serie de alimentos prohibidos que son sobre todo todos aquellos que contengan un alto contenido en azúcares. La gente cuando piensa en azúcares no piensa, por ejemplo, en la zanahoria. La zanahoria es algo que se da habitualmente a un conejo y si nos excedemos tiene demasiado azúcar. Las frutas, por eso se tienen que considerar dentro del 5% de los premios, por lo mismo, porque tienen un exceso de azúcar. Y en general, los alimentos muy grasos o muy azucarados. Igualmente, la sal tampoco es buena. Y otro problema que vemos bastante habitual es cuando se tiene en casa más de un animal, se tienen perros o gatos además del conejo, tenemos que tener mucho cuidado porque la ingesta del pienso de los gatos y de los perros por parte del conejo, que les gusta mucho, es bastante tóxica para su hígado, con lo cual vamos a tener problemas muy serios de salud.